Eguerdion. Gobernu kontseiluak 2019-2020 ikasturterako hezkuntza eta ikerketa eremuetan hiru programa onetsi ditu gaurko Jaurlaritza bileran. Bat, ikertzaile doktoreentzako hobekuntzarako doktoretza ondoko programa dira. Bigarrena, ikastetxeetan elkarrizketarako laguntzailea kontratatzeko programa eta hirugarrena berriz Deustuko Unibertsitateko ikerketa programa berezia euskararen erabilera aztertzeko eta bultzatzeko. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy tres programas en el ámbito específico educativo e investigador para el curso académico 2019-2020. Por un lado, se encuentra el programa postdoctoral de perfeccionamiento de personal investigador doctor. En segundo lugar, el programa de contratación de auxiliares de conversación para los centros educativos. Y en tercer término, el programa de investigación de la Universidad de Deusto para estudiar el uso del euskera. Lehenengo eta behin, Gobernu Kontseiluak baimena eman du 2.000.000 euroko gastua egiteko doktore ondoko lehen etapan dauden ikertzaileentzat. Denbora horretan, programak hiru urte iraungo du. Denbora horretan, doktoregoa egiten ari diren personak lan kontratua sinatuko du zientzia, teknologia eta berrikuntzaren Euskal Sareko erakundearen baitan. Urtero, Eusko Jaurlaritzak 65 personaren ikerketa jarduera finantziatzen du. Horietatik, 24 doktorego gai berriak dira urtero. Gure helburua da, ikertzaileak prestatzea eta hoiek lanbide munduarekin harremanetan egotea. Zientziaren eta teknologiaren arloetako erreleboaren belaunaldiaren prestakuntza sustatzea dago. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 2.500.000 de euros para el personal investigador que se encuentra en la primera etapa postdoctoral. El tiempo de duración de este programa es de 3 años y durante este tiempo la persona que está doctorándose suscribirá un contrato laboral con alguna de las entidades de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Anualmente, el Gobierno vasco financia la actividad investigadora de 65 personas. De ellas, 24 son nuevas doctorandas y doctorandos cada año. Nuestro objetivo es formar a las investigadoras e investigadores y que estén en contacto con el mundo profesional. Promovemos con ello la formación de la generación de relevo en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Bigarrenik, onartu egin dugu baita ere, ikastetxeetan elkarrezketarako 146 laguntzaile kontratatzeko programa berezia. Funtzean, bigarren hezkuntzako institutuetan eta hizkuntza eskola ofizialetan. Atzerriko hizkuntzaren hizkuntza sustatu nahi dugu honekin, batik bat inglesarena. 146 persona horietatik, 140 inglesezko elkarrezketa laguntzaileak izango dira, 10 frantsesezkoak izango dira eta 6 bereziki alemanezkoak. Persona horiek, gradudunak dira denak, beren jatorrizko herrialdeetan azken urteko unibertsitate ikasketak. Euskadira atzerriko hizkuntzaren eskolan irakasle titularrei laguntzera datoz. Astean 12 orduz ematen dituzte eskolak eta hoietan irakasle titularrari laguntzen diote. Hori se da, hain zuzen ere, euren egitekoa, programa honen baitan. En segundo lugar, hemos dado luz verde al programa de contratación de 156 auxiliares de conversación en los centros públicos. Fundamentalmente en los institutos de educación secundaria y escuelas oficiales de idiomas. Queremos fomentar el aprendizaje de las lenguas extranjeras, sobre todo del inglés. De hecho, de esas 156 personas, 140 serán auxiliares de conversación en lengua inglesa, 10 en lengua francesa y 6 en lengua alemana. Estas personas son graduadas o estudiantes universitarias de último curso en sus países de origen. Vienen a Euskadi a asistir al profesorado titular en clase de lengua extranjera. Imparten clases durante 12 horas semanales
acompañando al profesor o profesora titular. Hirugarrenik, Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuaren Euskararen erabilerari buruzko ikerketa finantziatzea onetsi dugu baita ere. Hizkuntza ohiturak aldatzen, Bilbo Hondiko gazteen kasua ikerketa berezia da. Hogeita bat gaztek parte hartuko dute eta horiek beren hizkuntza ohiturak eta portaerak aztertuko dituzte. En tercer lugar, hemos aprobado también financiar una investigación del Instituto de Temas Vascos de la Universidad de Deusto sobre el uso del euskera. Es la investigación titulada Hizkuntza ohiturak aldatzen, Bilbo Hondiko gazteen kasua. Participan una veintena de jóvenes que analizan sus hábitos y comportamientos lingüísticos. Kirol arloari dagokionez, bi programa onartu ditugu baita ere gaurko Jaurlaritza bileran. Hoien bidez, emakumeen kirola eta goi mailako euskal kirola sustatuko ditugu. Lehenengo eta behin, kirol federazioei goi mailako kirol lehiaketak antolatzen laguntzen diegu. Eta programa horri esker, zenbait proba egiten laguntzen dugu, besteak beste Zornotzako nazioarteko krosa, emakumeen bira, Juan Muguerza nazioarteko krosa, Ricardo Ochoa memoriala, edota Segama Aizkorri mendi maratoia. Gainera, emakumeen estatu eta nazioarteko mailetako kirol probetan lehiatzen diren ekipoak finantziatzen ditugu baita ere. Programa horri esker hainbat emakume talde bultzatzen ditugu, esaterako berabera rugby taldea, Sokatirako Goierriko Kirol elkartea, Gernikako Saski Baloia, Zarauzko Surf elkartea edota Durangoko Txirrindulari elkartea. En el ámbito del deporte hemos dado luz verde también en el Consejo de Gobierno de hoy a dos programas específicos que nos ayudarán a promover el deporte vasco femenino y el de alto nivel. En primer lugar, ayudamos a las federaciones deportivas, a la organización de competiciones deportivas de alto nivel. Gracias a este programa contribuimos a la celebración de pruebas como el Cross Internacional de Zornotza, Emakumeen Bira, Cross Internacional Juan Muguerza, Memorial Ricardo Ochoa o Zegama Aizkorri Mendi Maratoia. Además, financiamos también equipos que compiten en pruebas deportivas oficiales, estatales o internacionales de mujeres. Gracias a este programa, ayudamos a equipos femeninos como Berabera Rugby Taldea, Goierriko Kirol Elkartea Sokatira, Gernikako Saskibaloia, Zarauzko Surf Elkartea o Sociedad Ciclista Duranguesa. Bihar, asteazkenean, ingurumenaren mundu eguna da. Hori dela eta Gobernu Kontseiluaren bilera Madariaga dorre honetan egiten da, Urdaibaiko Erreserbaren patronatuaren egoitzan hain zuzen ere. Ohiturari jarraituz, puntu honi dagokionez. Iñaki Arriola, Etxebizitza eta Ingurumeneko Sailburuak hitz egingo du horri buruz hitz egiteko. Mañana miércoles, como saben, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Por ese motivo, la reunión, siguiendo lo que viene siendo tradicional en la práctica del Gobierno Vasco, la reunión del Consejo de Gobierno tiene lugar en esta Torre de Madariaga, sede del Patronato de la Reserva de Urdaibai. Para hablarle sobre el particular, comparece el consejero de Vivienda y Medio Ambiente, Iñaki Arriola, quien cedo inmediatamente la palabra. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, Josu, egun moldan hori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Urdaibaiko Reservaren erdian egin dugun konseilu batzordeak, gobernuko konseilu batzordeak, landutako gaiek ingurumeneko eduki asko izan dituzte, eta kontuan hartu behar da bihar ingurumenaren nazioarteko eguna dela. Se decía que en la sesión de Consejo de Gobierno que hemos realizado en el corazón de la Reserva de Urdaibai, coincidiendo con la celebración mañana, como bien decía el portavoz del Día Mundial de Medio Ambiente, ha tenido un importante contenido ambiental en los asuntos tratados. En la reunión he puesto en conocimiento del Consejo el borrador de anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, elaborado por nuestro departamento, una ley muy importante que se somete ahora al proceso de participación pública e inicia su tramitación administrativa.
Confiamos en poder culminar este proceso y disponer de todos los informes preceptivos en el plazo de 6 meses, de forma que el anteproyecto pueda ser aprobado por el Consejo y remitido al Parlamento a finales de este año o a principios del año que viene. Como conocerán, el compromiso del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, siguiendo los objetivos marcados en el programa de Gobierno, es actualizar en esta legislatura el marco legislativo medioambiental de Euskadi y ponerlo en sintonía con la normativa europea más avanzada. Y en eso estamos. Los anteproyectos de ley de administración ambiental y de conservación del patrimonio natural ya se encuentran en manos de la Comisión Jurídica Asesora para su informe preceptivo y esperamos, por tanto, que a finales de este mes o principios de julio puedan ser aprobados por el Consejo de Gobierno y trasladados al Parlamento para su debate y aprobación definitiva. Klima aldaketari buruzko lege aurreproiektuari dagokionez, aurreratzen dizuet asmo handiko testua dela eta 100%-ean egiten duela bat mundu mailako adituek eta Europako batzordeak ezarritako orientazioekin. En lo que se refiere al anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, les adelanto que es un texto ambicioso y alineado al 100% con las orientaciones marcadas por los expertos mundiales y la Comisión Europea. Concretamente, pretende definir el marco de actuación de todas las administraciones públicas, el sector privado y la ciudadanía para alcanzar las metas marcadas en nuestra Estrategia de Cambio Climático 2050. A saber, reducir en Euskadi las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% en 2030 y en al menos un 80% en 2050 respecto a las cifras de 2005. Alcanzar en 2050 un consumo de energía renovable del 40% sobre el consumo total y asegurar la resiliencia del territorio a los efectos del cambio climático. Azken finean, ekonomia jasangarri, lehiakor eta ikatz gabetu baterako transizioari gogoz eta indarrez egitean datza. Horretarako gizarte osoa implikatu behar da giza jarduerak kliman eta ekosistema naturalean sortzen dituen efektuak geldiarazi edo arintzeko zereginean. Se trata de abordar decididamente la transición hacia una economía sostenible, competitiva y descarbonizada al máximo, involucrando al conjunto de la sociedad en la tarea de frenar o atenuar los efectos que la acción humana está teniendo sobre el clima y los ecosistemas naturales. Por eso, la futura ley se plantea como objetivos impulsar el desarrollo económico, social, sostenible y neutro en carbono, al tiempo que proteger el territorio y las personas frente a las consecuencias del cambio climático, definir un marco de gobernanza climática dirigido a garantizar la eficacia de las estrategias de cambio climático del País Vasco y de sus planes de acción, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar las medidas de mitigación y además incrementar la capacidad de los sumideros de CO2, promover la eficiencia energética y la implantación progresiva de las energías renovables que impulsen la transición a un modelo energético sostenible, avanzar en la adaptación al cambio climático en Euskadi desde la gestión del riesgo y la mejora de la resiliencia, integrando la adaptación en la planificación sectorial y territorial, incorporar el cambio climático en las principales políticas públicas afectadas y en las actuaciones del conjunto de la sociedad y apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores y mejorar la resiliencia del territorio al cambio climático. Aunque se trate de un problema que afecta al conjunto de la humanidad y que tiene que ser afrontado de forma planetaria, queremos que Euskadi sea punta de lanza en la lucha contra el calentamiento global. Además, por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto de nuestro departamento que tiene mucho que ver con la preservación y mejora de los ecosistemas protegidos de esta Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Es una norma novedosa que establece y regula las ayudas que pueden concederse para promover la sustitución de plantaciones de arbolado de crecimiento rápido por especies autóctonas de crecimiento lento. Además, incorpora la figura de subvenciones de custodia
que son ayudas destinadas a personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, que realicen de la mano de la Administración actuaciones de conservación activa del patrimonio de la reserva. Puede ser, por ejemplo, repoblando un área de bosque deteriorada o realizando una plantación con especies autóctonas en los espacios fijados por el PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión de Urdaibai. Estas ayudas no podrán superar los 200.000 euros para cada persona física o jurídica durante 3 periodos fiscales para no afectar a la libre competencia y una orden desarrollará su convocatoria anual con la correspondiente dotación presupuestaria. Por otro lado, ha pasado por el Consejo 2 órdenes de subvenciones, una destinada a centros escolares para el desarrollo del programa Agenda 21 y otra para entidades privadas que realicen proyectos de conocimiento en la conservación de la naturaleza. Estas órdenes las encontrarán en el dossier. Y también hemos comentado los últimos preparativos de la gran recogida Zero Plástico Urdaibai, que se va a llevar a cabo el próximo sábado, día 8. Todo está listo para una jornada de limpieza y recogida de plásticos y otros residuos en el litoral de esta comarca, en el que van a participar 300 buceadores y 2.500 voluntarios más. Ya saben que las plazas disponibles se agotaron apenas abrirse el plazo de convocatoria, pero la ciudadanía en general y todos ustedes están invitados a sumarse a la jornada festiva que se celebrará aquí, en la Ecoechea, a partir del mediodía. Eskerrik asko, danori. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako informazioagatik. Bueno, gaur, maiatzeko langabezia datuen berri izan dugu, eta datu hoien arabera, zautzen ematzen dute, joera, desenpleguaren joera positiboa dela. Eta jarraian azaldu eta hoiek balorean jartzeko hitza hartuko du Beatriz Artolazabal enpleguko eta gizarte politiketako sailburuak. Sailburu, daizunean. Eskerrik asko, Erkoreta jauna. Bueno, durante el mes de mayo de 2019, el número de personas desempleadas registradas en Lanbide ha disminuido en 1.771 para situarse en 113.873, siendo el descenso en términos relativos del 1,5%. El saldo interanual muestra un descenso de 8.928 personas paradas. Y otro dato a destacar es que, en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social se refiere, Euskadi ha cerrado mayo con 6.198 personas más afiliadas, lo que hace un total de 969.287 personas, cifra que supera ya los datos que en mayo de 2019 se produjeron. Esto es una muestra de que el empleo en Euskadi se encuentra en un momento de fortaleza, en la que la recuperación del empleo nos ha llevado a prácticamente recuperar los niveles que teníamos antes de la crisis, pero aún y todo todavía tenemos mucho camino por realizar. En el último año, la subida de la afiliación es de 17.178 personas en el conjunto de la comunidad autónoma del País Vasco. Si hacemos una distinción por grupos, el desempleo disminuye en mayo en 726 personas entre las mayores de 45 años, lo que implica una disminución del 1,2%. Y si hacemos el análisis durante el último año, el descenso es de 3.212 personas, lo que implica un 5,2% menos de personas paradas mayores de 45 años. Este es un dato positivo, dado que las dificultades de reincorporación al mercado laboral aumentaban a medida que se incrementaba la edad de las personas paradas. En cuanto al desempleo de larga duración, ha disminuido en 793 personas durante el último mes de mayo, lo que supone un descenso en términos relativos del 1,3%. Y un dato muy importante a destacar es que durante el último año disminuye en 8.265 personas, siendo esto un descenso llamativo e importante de más del 12,3%. El desempleo de larga duración ha experimentado, por tanto, una mejor evolución que el desempleo de corta duración en la relación anual. En cuanto al desempleo femenino,
Destacar que ha disminuido en 1,1% en el último mes, siendo 724 las mujeres paradas menos que están inscritas en Lanbide, un 6,8% en el último año, lo que implica 4.723 mujeres que están trabajando en el último año. Y como dato no tan positivo o negativo, podríamos decir que en este mes de mayo el desempleo entre los jóvenes entre 16 y 24 años ha aumentado en 244 personas. En resumen, podemos decir que mayo es un mes positivo en el cual sigue descendiendo el desempleo en Euskadi en 1.771 personas. Esto implica que estamos en la vía de la recuperación y tenemos que seguir insistiendo. El saldo interanual muestra también un descenso de 8.928 personas paradas menos. Algunos colectivos más afectados, como son los mayores de 45 años, mujeres o personas paradas de larga duración, también van incorporándose al empleo. Pero no debemos olvidar los escenarios internacionales económicos en los que nos movemos, ya que afectan a las empresas, que influyen en producciones y cifras de exportaciones y que también estamos en una situación de crecimiento, pero que no podemos ser ajenos a las circunstancias que a nivel internacional se están produciendo. Las perspectivas de las empresas vascas son positivas, ya que el 92% prevé aumentar o mantener el empleo y, por tanto, tenemos que seguir trabajando. Y la colaboración para conseguir el objetivo de disminuir la tasa de desempleo por debajo del 10% es una colaboración entre las instituciones, la sociedad, los agentes sociales y las empresas que tenemos que fortalecer para crear programas para el empleo, apostando por la formación e incorporando nuevas tecnologías que sí que están dando sus frutos, aunque tenemos todavía una carrera de continuidad en la que seguir avanzando. Zifra horiek labur esanda honako hau erakusten dute. Maiatzean ere jarraitzen du Euskadin langabeziak behera egiten, 1.761 pertsona gutxiago erregistratu dira langabezian. Egonkortasuna berreskuratzeko bidean gaude orduan. Urte arteko saldoak erakusten duenez, 8.928 langabe gutxiago dago. Eragin gehien jasan duten kolektiboetako batzuk ere ari dira lan merkatuan txertatzen besteak beste 45 urtetik gorakoak, emakumeak edo iraupen luzeko langabeak. Ez da ahaztu behar zer nazioarteko ekonomia egoera dugun ingurunean, baina pizkanaka egonkortasuna berreskuratzeko bidean gaude. Enplegu, mugagabe gehiago eta gizarte segurantzarekiko afiliazio gehiago daude. Ez gara konformatzen eta enplegu gehiago eta hobea behar dela nabarmentzen dugu. Luego otra cuestión asociada también al empleo y que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno fuera del orden del día ha sido, hemos dado el visto bueno a una subvención de 130.000 euros destinada a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, para el desarrollo de proyectos de identificación de tendencias y oportunidades del futuro del trabajo en Euskadi. El objetivo es colaborar con la OCDE en la puesta en marcha de un proyecto de innovación social dirigido a identificar tendencias y oportunidades sin explotar relacionadas con el futuro del trabajo de la comunidad autónoma de Euskadi, al objeto de mejorar el diseño de los programas de empleo que llevamos a cabo. Se trata, por tanto, de aportar información nueva y especializada sobre tendencias concretas en el campo de los puestos de trabajo y las repercusiones que tendrá la automatización en Euskadi. A través de este proyecto se analizarán nuevas formas de empleo por sectores y actividades profesionales y se identificarán los sectores más vulnerables a la automatización en el futuro. También se estudiarán los modelos de relaciones laborales para responder a la naturaleza cambiante del trabajo, ayudando a las personas trabajadoras a adaptarse a las nuevas formas de empleo, garantizando la seguridad frente al desempleo. En el proyecto se desarrollarán políticas para aumentar la oferta de competencias dirigidas especialmente a los trabajadores de mayor edad, a los jóvenes y a los trabajadores poco cualificados
para que puedan seguir en el mercado laboral. Y otro análisis indicará las exigencias laborales para el futuro, orientando mejor tanto el mercado laboral como los programas de desarrollo de capacidades para que Euskadi se convierta en una región con actividades económicas de referencia. Gobernu kontseiluak oinaritzia eman dio Elga Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakunderako 130.000 euroko diru laguntzari. Horren bidez, Euskadiko lanaren etorkizuneko joerak eta aukerak identifikatzeko proiektua garatzea da helburua. Helburua da Elgarekin elkarlanean jardutea. Euskal Autonomia Erkidegoan etorkizuneko lanarekin zerikusia duten esplotatu gabeko joerak eta aukerak identifikatzeko abiarazitako enplegu programen diseinu hobetzeko. Lanpostuen eremuko joera zehatzei eta automasizazioak Euskadik izango dituen ondorioei buruzko informazioa berria eta espezializatua ematea da xedea. Proiektu horren bidez, sektore eta lanbide jardueren araberako enplegu modu berriak aztertuko dira eta etorkizunean automatizazioarako ahulenak izango diren sektoreak identifikatutako dira. Eskerrik asko sailburu zuri ere emandako datu guztiengatik eta informazio oso horregatik. Eta honen bestez, Jaurlaritza bilerari buruzko informazioa daukazue, eta orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu, horrela egoki ikusten baduzue. A raíz de las declaraciones de ayer de Alfonso Alonso condicionando el apoyo de su partido a los presupuestos al papel que juega el PNV en Navarra, quería preguntarle si ven más complicada la opción de aprobar los presupuestos del año que viene y a la vez si ven más cerca la opción de un adelanto electoral. Una pregunta para los dos. Mire, por lo que respecta a los presupuestos, lo fundamental que le puedo decir es que con arreglo a lo que vengo anunciando en las últimas comparecencias posteriores a Consejo de Gobierno, es propósito del Ejecutivo, del Gobierno, aprobar el próximo martes, 11 de junio, las directrices económico-presupuestarias, las que marcan el punto de inicio de la tramitación parlamentaria del presupuesto para las cuentas del año 2020. Por tanto, la semana que viene tendremos ya sobre la mesa el primer documento que inicia la tramitación encaminada a la aprobación de las cuentas públicas para el año 2020, ¿no? Y le puedo asegurar también, en segundo término, que las líneas fundamentales que inspirarán esas directrices económico-presupuestarias son las que vienen demandadas por la sociedad vasca, ¿no? Una apuesta por la reactivación económica, insistir en la reactivación económica que está teniendo lugar de manera palpable en la sociedad en los últimos años, también en la recuperación del empleo, que arroja datos positivos, como acaba de poner de manifiesto la consejera del ramo, y en tercer lugar la apuesta por el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos esenciales, ¿no? Esta es la apuesta. Por lo que respecta al calendario electoral, ni en el Consejo de Gobierno de hoy ni en los precedentes hemos hecho consideración alguna con respecto a la posibilidad o la hipótesis de un adelanto electoral. Esta es una atribución, como saben, del Lehendakari, y el Lehendakari a lo que nos está instando permanentemente es a cumplir el programa de Gobierno. Tenemos un programa de Gobierno que es el compromiso que este Ejecutivo asumió con la sociedad. Y es el programa de Gobierno la única referencia con la que estamos operando a instancias del Lehendakari, todas y todos los consejeros integrantes del Consejo de Gobierno. Por tanto, en absoluto estamos considerando la posibilidad de que las estrategias de las formaciones políticas en este o aquel Parlamento puedan condicionar la labor de Gobierno, que en este momento obedece, insisto, a la directriz claramente marcada por el Lehendakari de ejecutar el programa de Gobierno, de seguir avanzando día a día en el cumplimiento de los compromisos asumidos en ese programa de Gobierno y en lo que se refiere al compromiso presupuestario, presentar ya la próxima semana el documento de directrices económico-presupuestarias que marcará el inicio, insisto, de la tramitación de las cuentas públicas para el año que viene.
Barkatu bai, euskeraz ere erantzungo diazu galdera hori mesedez, eta esan, bueno, ze iritze daukazun Alonso Katxo esandakoaren inguruan. Bueno, Alonso esandakoari buruz Jaurlaritza moduan ez daukagu irizpiderik, hori alderdi politikoen jokabidea da, eta alderdi politikoen esparruan uste dugu, en fin, Jaurlaritzak bereginkizuna dauka, eta alderdi politikoen kontua da, hemen alaan, akordioak lortzea eta gehiengoak osatzea legebiltzarretan. Baina gaur Jaurlaritza bezala guk hori errespetatu egin dugu eta alderdi politikoen kontutzat hartzen dugu. Horretan interferentziarik egin gabe eta inori nola jokatu behar duen esan gabe. No? Bai esan dezakeguna da Jaurlaritza gisa gure jardunean jarraitzen dugula. Lehendakariak astero-astero ematen digun agindu bakarra gaur-gaurkoz dela gure gobernu programa bete behar dugula, eta egunean gure eginkizuna horretara zuzendua eta bideratua egon behar dela, hain zuzen ere gobernu programan hartutako konpromisoak betetzera, eta aurrekontuari dagokionez, aurreko asteetan ere iragarrita daukadanaren ildotik esan dezakedana da, gobernuak datorren asteko gobernu kontseiluan onartuko dituela orientabide ekonomikoak datorren urteko aurrekontua osatzeko lehenbiziko urratsa osatzen dutenak, hain zuzen ere. Beraz, datorren astetik aurrera, lehenbiziko dokumentu hori mai gainean izango dugu, gobernuak formalki aprobatuta, bere helburuak gizarteak momentu honetan eskatzen dituen konpromisoen ildotik kokatzen dira, hain zuzen ere, apostu nagusiak hauek dira. Ekonomia berpistea edo ekonomia pistearen bidetik sakontzea, enplegua berreskuratzea eta hirugarrena zerbitzu publikoak euren kalitatean eta bermean mantentzea. Horiek dira datorren urteko aurrekontuari begira gobernuak datorren astean aprobatuko duen dokumentu horretan jasoko diren helburu eta konpromiso nagusiak. Bueno, efectivamente, un poco en la línea que comentaba el portavoz, nosotros estamos trabajando en el gobierno con un horizonte de cumplimiento de los plazos de legislatura. Si me ha seguido un poco en mi intervención, le he comentado que estamos trabajando en estos momentos y hemos presentado al Consejo de Gobierno lo que es el borrador del anteproyecto de ley de cambio climático y he hablado de plazos, objetivos de plazos, de tramitación, información pública, etcétera, de forma que orientativamente en un plazo de 6 meses, hacia final de año, principios del año que viene, estuviéramos aprobando el proyecto de ley de cambio climático en el Consejo, ¿no? Lógicamente, nosotros trabajamos con el horizonte de cumplimiento de legislatura en cuanto a los plazos de gestión que tenemos encomendados en el Gobierno. En fin, los comentarios que pueda hacer, en este caso el portavoz del Partido Popular, en un contexto previo a lo que son la conformación de las alcaldías y los gobiernos autonómicos, donde toca en estos momentos derivados de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas que se produjeron el domingo pasado, hay que ponernos también en su justo término. En fin, habrá que preguntarle a él, ¿no? Pero en su justo término, ¿no? Teniendo en cuenta de que en estos momentos está en este proceso de tensión derivado de la administración de esos resultados y que una vez que se produzca lo que tenga que pasar ahí en cada uno de los territorios y ciudades que hay que nombrar al alcalde o constituir y nombrar al presidente de la comunidad y los gobiernos autonómicos en su caso, se volverá otra vez a una situación y una realidad que habrá que administrar. Y esa situación, esa realidad que hay que administrar es que en Euskadi tenemos que aprobar unos presupuestos, el Gobierno elaborará no solamente las directrices, sino el proyecto de presupuestos y hablará con todos los grupos, no solamente con el Partido Popular, sino con el resto de los grupos de la Cámara, siendo conscientes de que bueno, pues no tenemos los socios del Gobierno mayoría absoluta en el Pleno del Parlamento Vasco para garantizar la aprobación de los presupuestos e intentaremos que bueno, se pueda llegar a un acuerdo suficiente que permita que puedan aprobarse unos presupuestos que, sin duda, van a ser los mejores presupuestos que se pueden presentar para este país en base a los retos que tenemos que hacer frente de cara al futuro. ¿Con qué socio, con qué grupo creen que tiene más opciones de hacerlo? Bueno, el Lehendakari, en la sesión de control de la semana pasada,
que fue interpelado en repetidas ocasiones sobre esta cuestión, dijo con claridad que es propósito de Gobierno y suyo particular hablar con todos los grupos parlamentarios y buscar el acuerdo de todos, absolutamente de todos, en relación con todos los planes y proyectos que forman parte de nuestro programa, incluidos los proyectos de carácter legislativo que han de ser tramitados por la Cámara Vasca, ¿no? Por tanto, en línea también con lo que acaba de comentar el consejero, el compromiso en principio del Gobierno es centrarse en la elaboración de un presupuesto con un objetivo claro, insisto, con un objetivo que tendrá, se mantendrá en línea con los objetivos de los presupuestos de los años anteriores, siempre en la línea de la recuperación de la actividad económica, del empleo y del mantenimiento de la calidad y la garantía de los servicios públicos esenciales. Esos son los objetivos fundamentales y, a partir de ahí, en línea con lo que el propio Lehendakari indicó el viernes pasado, se hablará con todos los grupos parlamentarios de la oposición a la búsqueda de acuerdos que permitan sacar adelante unos presupuestos que creemos, sin duda, que son los mejores que en este momento necesita la sociedad vasca. Están en línea y en sintonía con lo que la sociedad vasca, según todas las encuestas, está reclamando a las instituciones, ¿no? Estabilidad y cumplimiento de los programas y de los compromisos asumidos con la propia sociedad, ¿no? Y eso es probablemente lo que está en el origen y en la base de la revalidación que el Gobierno y la fórmula de coalición ha recibido en las últimas citas electorales, tanto el 28 de abril como el 26 de mayo. Hubo unas elecciones que arrojaron un resultado que primaron claramente a las formaciones que forman parte del Gobierno de coalición, ¿no? Por tanto, creemos que es la línea que viene desarrollando el Gobierno en los últimos años la que avalan las ciudadanas y los ciudadanos y lo que está en el origen de lo que debe ser el compromiso de cara al futuro en sintonía con una sociedad vasca que apuesta efectivamente por esa estabilidad y por ese centrarse en el cumplimiento de un programa de Gobierno que está elaborado en sintonía con las aspiraciones fundamentales de la sociedad vasca, ¿no? Sí, quería preguntarle al portavoz, querría el testimonio del portavoz de Nerdera sobre las palabras de Alfonso Alonso y especialmente el hecho de que también vincule lo que pueda ocurrir aquí a lo que pase en la negociación en Navarra. Y por otro lado también quería preguntarle sobre la reunión que tiene prevista mantener el Lehendakari esta tarde con el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent, cuál es la previsión que hay y si en esa reunión tiene previsto oficializar de algún modo la voluntad del Lehendakari de estar dispuesto a mediar en el conflicto catalán. Y por último también quería preguntarle cómo valora el hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantenga la petición de penas en base al delito de rebelión. Bueno, a ver, en primer lugar, me preguntaba por las declaraciones de Alfonso Alonso. Bueno, creo que en euskera antes he hecho referencia al hecho de que, a ver, como Gobierno no tenemos ningún propósito de interferir en lo que debe ser el legítimo juego de las formaciones políticas y de los grupos parlamentarios para conformar mayorías y diseñar sus propias estrategias de alianzas de cara a encarar la legislatura, ¿no? Por tanto, bueno, esta es una declaración más, es un pronunciamiento más de un líder político más que lo hace legítimamente en ejercicio de una facultad que les asiste y les corresponde a los líderes de las formaciones políticas, ¿no? Nosotros desde el Gobierno vasco somos lo suficientemente prudentes y respetuosos con el marco institucional como para no hacer pronunciamientos sobre lo que conviene a la sociedad navarra de cara a sus instituciones. Los partidos políticos lo pueden hacer con absoluta legitimidad porque esa es una función a la que están llamados, ¿no? Pero como Gobierno, supongo que ustedes comprenderán que no cometamos la imprudencia y seamos tan irrespetuosos con el marco institucional como para hacer recomendaciones sobre lo que tienen que hacer las y los navarros en relación con su gobernabilidad futura. Lo que sí podemos es en línea con lo que venimos exponiendo a lo largo de la mañana, de la rueda de prensa, es poner en valor una fórmula de Gobierno, la que da sustento al Ejecutivo vasco, que está arrojando excelentes resultados, que está siendo positiva, que está siendo valorada positivamente por la ciudadanía vasca, como ponen de manifiesto los resultados de las dos últimas citas electorales, y, por supuesto, puede ser un modelo de colaboración útil también para otros ámbitos, para otros contextos, ¿no? Una fórmula de colaboración que pone énfasis en la estabilidad, que lanza un mensaje de confianza a la sociedad en ese sentido y que apuesta por una gestión centrada en los compromisos asumidos con la sociedad, ¿no? En segundo lugar, me preguntaba por la visita que esta tarde va a tener lugar.
Bueno, a ver, el motivo de la entrevista, lógicamente, tiene que ver con la visita que el presidente del Gobierno va a hacer a Euskadi, invitado por un foro para pronunciar una conferencia esta tarde en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y en ese contexto, como pide la cortesía institucional, ha solicitado una entrevista con el Lehendakari y el Lehendakari pues va a entrevistarse con esta persona. Y el contexto de la conversación, el objetivo de la conversación, lógicamente lo marca la propia agenda política, el calendario político, ¿no? Hay que tener en cuenta que nos encontramos en un momento en el que se han producido tres citas electorales en el marco de, en fin, dos meses consecutivos. Tres citas que abren escenarios novedosos en el plano europeo, en primer lugar, porque se va a constituir un nuevo Parlamento Europeo que va a dar lugar a una nueva etapa en las instituciones europeas. También en el marco del Estado, las instituciones centrales del Estado han celebrado elecciones generales, se van a renovar, se han renovado ya el Congreso y el Senado, y por tanto esto va a dar lugar a la constitución de un nuevo gobierno que va a marcar también la agenda futura y el escenario político futuro, tanto de Cataluña como de Euskadi, ¿no? En tercer lugar, se han producido también unas elecciones municipales y en Euskadi forales, y en un elevado porcentaje de comunidades autónomas han tenido lugar también comicios autonómicos. Bueno, se han producido una coincidencia, una concurrencia de citas electorales que definen un nuevo escenario en el que necesariamente pues, se van a producir cambios y se van a producir una definición de espacios que condicionará el futuro de Euskadi y de Cataluña, ¿no? El Lehendakari ha mostrado su interés también por conocer de primera mano la evolución de la situación política, institucional y social de Cataluña, y en este sentido, pues la aportación, la información que pueda suministrar el presidente del Parlamento puede ser importante, ¿eh? Y este es, lógicamente, el contexto del encuentro de esta tarde y son los temas que van a ser objeto de estudio y de análisis por parte de los dos mandatarios, tanto del Lehendakari como por parte del presidente del Parlamento, ¿no? ¿Qué más me preguntaba? Perdón. La Fiscalía, el mantenimiento de... Bueno, el planteamiento de la Fiscalía no es novedoso, así que es una posición la que viene manteniendo ahora, está en sintonía con la que viene defendiendo prácticamente desde el inicio del proceso, ¿no? Nosotros nos hemos pronunciado en más de una ocasión en relación con el proceso, más allá de que nos gusten o disgusten las posiciones de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado, que tampoco es cuestión de que el Gobierno vasco se esté pronunciando permanentemente sobre ellos, lo que hemos preconizado en todo momento es la conveniencia de que los conflictos políticos se resuelvan por vías políticas y que seguramente lo aconsejable, lo más recomendable hubiera sido que el conflicto de Cataluña no se encauzara por vía judicial, ¿no? Esa es nuestra posición y tampoco vamos a entrar a pronunciarnos concretamente sobre cada una de las actuaciones judiciales de los actores que intervienen en el proceso. Nuestra apuesta ha sido siempre por el diálogo, por el encuentro, por la búsqueda de espacios de distensión, de entendimiento en Cataluña, y ese tiene que ser el cauce que se tiene que utilizar necesariamente para alcanzar una concordia en Cataluña, y creemos que las soluciones judiciales no van a desembocar en ningún acuerdo, en ninguna solución realmente eficaz y estable, ¿no? Bueno, nik euskeraz ere galdetuko izut horren inguruan, atzo eusko buru batzarrak erabakitakoa, PSrekin akordioarekin jarraituko dezutela, eta Nafarroan zer gertatuko den, eta Turrenten bisitarei buruz ere galdetu behar dizut. Bueno, Nafarroari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak errespetu handiz hartzen dugu, besterik ezin zitekeenez. Nafarroan, bertako alderdi politikoak, bertan lortutako emaitzak ikusita, ditzaketen erabakiak, Eusko Jaurlaritzak ez du adierazpen zehatzik esango, Nafarrei esateko zer esan, zer egin behar duten, nola jokatu behar duten, nortzuekin bat egin behar duten, hango erakundeak osatzeko eta gehiengoak osatzeko. Bai esan dezakegu, autonomia erkidegoan badagoela gobernu formula bat, eta formula hori gaur-gaurkoz bentsat ona dela, emaitzak ematen ari dela, frutuak ematen ari dela, eraginkorra dela, gobernu programa bat bere osotasunean aplikazio bidean jartzeko bide ematen duena, eta gainera gizartearen eta herritarren babesa jaso duela oraindik oraintzu emandako hauteskundeetan. Ikustea besterik ez dago, hauteskunde horietan,
koalizioa osatzen duten alderdiak zenolako emaitza ona jaso duten. Beraz, hori bai, gure esperientziaren berri eman dezakegu, gure esperientziaren lekukoa eman dezakegu, eta erakusten eman esperientzia horrek emaitza onak ematen dituela, frutu positiboak ematen ari dela, egonkortasuna bermatzen duela, eta herritarren babesa jasotzen duela, baina ez diogu inori esango, eta ez da Nafarri, ez da inori ere, ba nola jokatu behar duten, eta nola kudeatu behar dituzten bertako emaitza elektoralak gehiengoak osatu alizateko. Nafarroari dagokionez eta Nafarroako parlamenteko presidentaren bizitaldiari dagokionez, esan dezakegu, bueno, bizita hori, jakina denez, Kataluniako presidenteak Euskadira egiten duen bidai batela, eta bidai horren aritik, kortesia, erakundeen arteko kortesiak eskatzen duen moduan, ba, lehendakariarekin kontaktu hartu duela, berarekin egotaldi bat eukiteko, eta egotaldi hori ba, gaur arratsaldean izango dela. Eta batzar horretan, edo egotaldi horretan, ba, aztertuko duten, joratuko dituzten gaiei dagozkienez, ba, agenda politikoak berak ematen dituen gaiak izango dela, azter gai batzar horretan, ez da? Gauza jakina da, azken bi hilabeteotan hiru hauteskunde kanpaina, bueno, bi hauteskunde kanpaina, baina hiru hauteskundeetarako emaitzak izan direla, eta horren ondorioz estenategi berrietara joango garela, alde batetik Europan bertan, bestetik estatuan baita ere, ba, aste honetan bertan hasiko baitira lehenbiziko urratsak ematen Espainiako gobernu berria osatu alizateko, eta bestetik, hirugarren ez baita ere, udal eta foro aldundietan, ba, estenategi berrietaragoa zela. Horrek esan nahi du, nahita ez, ba, estenategi berri horri begira, aldaketak izango direnez, ba, ondo dagoela erakundeen arteko eta lider buruzagi politiko ezberdinen arteko ikuspuntuak kontrastatzea, itxegitea, eta, bueno, estenategi berrian inguruko azterketak egitea, eta hori da, hain zuzen ere, nahita ez, ezinbestean, gaur arratsaldean mai gainean izango dena. Bestalde batetik lehendakariak berak esan du baita ere, ba nahiko lukeela zuzenean Kataluniako joanetorri politikoaren inguruko informazio bat izan, egoera politikoari buruz, baita ere egoera instituzionalari eta gizarte egoerari buruz, eta ba, hori aprobetsatuko du baita ere, ba, gaur arratsaldean izango duen batzar horretan, ba, informazioa eskatzeko eta berriak eskatzeko Kataluniako presidenteari. Bai, pare bat galdera bozera malarentzat. Batetik, Nafarroarekin segiz, baina pixka bat balorazioetan sartu gabe. Nafarroako gobernagarritasunarekin gertatzen denak Eusko Jaurlaritzaren martxan eraginik izan dezakela uste duzue. Bestetik, Nafarroako PSN-ek Madriletik antza galga moduko bat jaso du gobernagarritasun hori begira eta Eusko Jaurlaritzak balioan jarri duen EAJ eta PSN arteko koalizio hori, ba, esan dezagun, nolabait urrundu egin duela, zer iruditzen zaizue Madriletik jarri zaion galga hori, eta azkenik, pixka bat, Madrilgo gaur Turrenten bisita baliatuz baita ere, Madrilen ere begia jarrita dituzte katalanek, fiskaltzaren jarrera nola baloratzen du Eusko Jaurlaritzak? Eskerrik asko. A ber, Nafarroari dagokionez, lehen esan dudan moduan, claro, alderdi politikoen artean eta alderdi politikoen baitan ematen diren mugimenduak Eusko Jaurlaritzak ez ditu baloratuko. Alderdi politikoen eskuetan dago orain erabakitzea nok norekin bat egingo duen erakundeetan gehiengoak osatu alizateko eta nok norekin ba, jokatu nahi ez duen horretarako. Baina hori alderdi politikoen joanetorria da, euren eginkizuna da, eta guk errespetuz sartu nahi ditugu gobernu alderdi politikoen joanetorriak arlo horretan, ez gara horretan sartuko. Bai esan dezakegu, azken urteotan, Nafarroarekiko Eusko Jaurlaritzaren harremana harreman positiboa izan dela, legala izan dela, eraikitzailea izan dela, eta egonkortasunari begira osatutakoa izan dela. Eta Eusko Jaurlaritzak prest jarraituko duela urrengoan ere, bat izan ala bestea izan Nafarroan azkenean osatzen den gobernua,
ba, gure jarrera, Eusko Jaurlaritzaren jarrera, Nafarroarekiko, ba, berdina izango dela. Etorkizunean ere, elkarlanaren aldeko apostua egingo duela, uste baitugu elkarlana, erakundeen arteko elkarlana, herritarren onerakoa, mesederakoa izaten dela beti, eta gure jarrera izango da, elkarlan hori, modu eraikitzailean, zabalean, eta fin, positiboan egitea. Gero, solaskidetzarik dagoen, alaz dagoen, erantzun eraginkorrik dagoen, alaz dagoen, Nafarroatik, hori ez dago ja gure eskuetan. Jaurlaritzaren jarrera ez aldatuko, baina itxaron dezagun, ba, Nafarroako jarrera Euskal Autonomia Erkidegoarekiko ez dela aldatuko. Fiskaltzari dagokionez, bueno, ez da notizia berria. Fiskaltzak ez du irizpiderik aldatu, irizpide gogorra mantendu izan du beti, auzitegi gorenean Kataluniako prozes dela eta dagoen epaiketa horretan. Beraz, orain egiten duen planteamentua ez da berria, eta orain arteko horretan jarraitzen du. Eusko Jaurlaritzak ez du balorazioik egingo, ez duenez orain arte egin emandako urrats judizial guztien inguruan, baina bai esan dezakegu orain arte esan izan dugun moduan, gure planteamintua izan dela, gure ikuspuntua izan dela, Kataluniako arazoa bide politikoen, elkarrizketaren, adostasun instituzionalaren bitartez gauzatu eta bideratu behar dela, eta bide judizialak ez duela bide ematen, ez dela soluzio bidea. Hori esan izan dugu beti, eta momentu honetan ere, ba, aukera edo baldintzak ematen dira, gure betiko planteamintu hori berresteko, baiestatzeko, eta etorkizunari berigira ere, ba, horretan, hildo horretatik apostu egiteko, ez da, Nafarroako, Kataluniako, arazoaren irtenbidea, irtenbide politikoa da, elkarrizketaren bitartez eta negoziaketa eta adostasunaren bitartez egin behar da. Eta soluzio bide judizialak ez dute zer bideratuko. Si me permite, yo querría conocer la opinión del señor Arriola sobre el tema de la formación del gobierno en Navarra. ¿Qué opinión le merece al respecto el hecho de que haya una cierta tensión dentro de su partido, entre el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español, si se puede hablar de algún tipo de injerencia o de desafío por parte de la representante del Partido Socialista en Navarra? Yo comprendo que me haga la pregunta, pero comprenderá usted que en esta mesa estoy como consejero del Gobierno vasco y desde el mismo respeto institucional que hablaba el portavoz, no es precisamente el foro apropiado para que yo haga ninguna manifestación al respecto. Además, hay que tener en cuenta qué foros tiene usted para preguntar, tanto en el PSN como en el Partido Socialista de Euskadi, que en la medida de su querer responder adecuadamente a la pregunta que lo hace, lo podrán hacer. Pero no creo que sea en estos momentos mi cometido responder a esa pregunta, teniendo en cuenta que yo comparezco aquí como consejero del Gobierno vasco y, desde luego, tengo que mantener un absoluto respeto institucional. Bueno, oso ondo, ba, besterik ez badago, eskerrik asko zuen arretagatik. Azken galdera, galdera txat, oso azkar izango da. Alfonso Alonsora bueltatuta... lehendakariak intentzia dauka epe laburrean edo biltzea Alfonso Alonsorekin? Lehendakariak beti bezalaze, ateak zabalik dauzka, legebiltzarreko oposizio taldeekin egon alizateko nahi duten moduan eta nahi dutenari buruz hitz egiteko. Eta segurazki urrengo asteotan, ba, Alfonso Alonsorekin ere izango da, eta aztertuko dute, bion artean, joan den ostiralean, kontrol saioan izandako elkarrizketa hori, ba, zertan eta nola gauzatu daiteken. Baina horrek ez du esan nahi, lehendakariak gainontzekoekin bilduko ez denik, edo gainontzekoei ateak izten dizkienik, ez besteekin ere, ba, hitz egingo du, eta bere jarrera zabala erakutsiko die, adostasunetara heltzeko eta benetan gure eginkizunean enplikatzeko uste bai dugu gobernuak eskuartean dituen programak gaur egunean euskal gizarteak behar dituen egokienak direla. Ba, eskerrik asko eta zuen arretagatik eta datorren urtera arte foro honi, ezta? Eskerrik asko.